Los sectores de extrema derecha latinoamericana podrían influir sobre la política de Washington en sus territorios. Así lo asegura la escritora Eva Gollinger. Asimismo, la abogada afirma que el foro de los congresistas estadounidenses y ultraderechistas latinos, celebrados este miércoles en el Capitolio, evidencia un aumento de la agresividad. Este evento que se titula Peligro en los Andes y que realmente es un encuentro de representantes de la extrema derecha de América Latina, incluso de muchos personajes que han participado en los últimos años en golpes de Estado y hasta en actos de terrorismo contra los gobiernos y los pueblos de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua y de Cuba. Y ellos van a estar junto a representantes del Congreso de Estados Unidos, incluso de alto nivel. Y el evento va a tomar lugar en la propia sede del Capitolio, del Congreso de Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una influencia bastante fuerte de estos sectores de la extrema derecha de América Latina y de Estados Unidos que están realmente influyendo sobre lo que es la política de Washington hacia esta región. Ahora, según ellos perciben amenazas, pero las amenazas que ellos articulan en sus diferentes declaraciones no son amenazas reales. Ellos hablan de narcotráfico, de terrorismo, de amenazas a la democracia, pero realmente en muchos casos no son acusaciones ni declaraciones fundamentadas, sustentadas con evidencias reales, contundentes. Más bien es una excusa porque muchos de estos personajes de la derecha latinoamericana que participan en el evento el miércoles 17 de noviembre en el Congreso de Estados Unidos son personas que antes ocupaban posiciones de poder en estos países, particularmente países como Venezuela, y que han perdido el poder. Ahora que el poder está en manos de movimientos de la izquierda latinoamericana. Entonces ellos utilizan excusas de supuestas amenazas para luego justificar acciones de agresión contra países como Venezuela para que ellos puedan recuperar su poder. Pero las amenazas reales, por ejemplo, son el hecho de que ellos hayan perdido su poder o, por ejemplo, el hecho de que hay países como Venezuela y como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, que están promoviendo modelos de democracia más participativa, con un enfoque también más hacia políticas sociales que más benefician a los pueblos en sus países y no a la élite económica que antes gobernaban. Entonces, yo creo que las amenazas reales son amenazas a los grupos de poder y no son amenazas a la seguridad ni a los intereses reales de los pueblos de América Latina y del hemisferio occidental. Hemos visto ya durante varios años en cuanto a la política hacia América Latina, por lo menos durante el siglo XXI, ha sido una política bipartidista, demócrata y republicana junto. O sea, no ha habido realmente una variación en cuanto a las políticas más agresivas hacia países como Venezuela, Cuba, Bolivia y últimamente incluso Ecuador. Y entonces lo que vemos es que realmente es una política de Estado, o sea, no es una política de un partido, es una política de Estados Unidos. Eva Gollinger ha valorado la posible influencia que los ultraderechistas latinoamericanos pueden tener en la política de los Estados Unidos en la región.